¿Y dónde está el fantasma? En octubre de 2012 se encontraron estas imágenes en casa de Malcolm Johnson. Los sucesos del video aún permanecen sin explicación. ¿Por qué esto no funciona? Es una basura. Voy a devolver esta porquería. ¿Oh, no? Era la estúpida tapa. Ah, una cámara nuevecita. Filmaré todo con esto. Navidad, Año Nuevo, la vagina. Muy bien. Hoy es el gran día. Mi novia Keisha se muda conmigo. Todos mis amigos me dicen que no lo haga, que todo va a cambiar, que se va a apoderar de la casa, que no se marchará nunca. Y lo peor, que voy a enjaular mi pene. Creo que se equivocan. Cuando se mude, todo será perfecto. La casa se ve bien. ¿El nene te la limpió? ¿Eh? ¡Ay, rayos! ¡Rosa! ¡Quita esa cámara de aquí, señor! ¡Ay, miren, ya déjeme de molestar! ¡Es la casera, Rosa! ¡Váyase para allá! No, ¡saluda! A mí no me gusta la cámara. Ándale, déjeme en paz. ¡Saluda a la cámara, eh! ¡Hola! 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 ¡Adiós! Muy bien, ya dijo hola, ahora a bailar. ¡Dame tu cuerpo, alegría, no Macarena! ¡Así no se baila! ¡Es así! ¡Eso! ¡Muévete, sí! ¡Sí! ¿Quieres un bambino grandote? ¡Está loco! Sí quiere, pero no dice. ¡Hey, Shiloh! ¡Saluda, mami! Espero que llegues pronto, Keisha. Así es. Te voy a lamer toda la cara con mi perra boca. ¡Ay, rayos! ¿Ya llegó? ¡Hola, nena! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Shiloh, espera! ¡No, no, no! ¡Shiloh! ¿Qué hiciste? Es que no lo vi. ¿Qué lo hiciste? Siento mucho. ¡Ay, oh, ay, por Dios! ¡Ah! ¡Shiloh! Por favor. Tal vez solo se está haciendo el muerto. No sabe cómo jugar a eso. Sabe dar la pata y sabe traer cosas. Sabe dar vueltas. Pero no sabe hacerse el muerto. Vamos, Shiloh, respira. 1, 2, 3. Dame los cables. ¿Los cables? Dame los malditos cables del arranque. No te mueras. ¡Arranca el auto! ¡Despejado! ¡Dale! ¡Ay, rayos! ¡En el hospital! ¡Ah! ¡Demonios! ¡El hospital está para allá! ¡No te mueras, Shiloh! Shiloh, todos los perros van al cielo. Te fuiste a un lugar mejor, amigo. Lo siento muchísimo. Está bien, amor. No, no es tu culpa. ¡Sí, sí lo es! Mira, hay que ver el lado positivo. Los perros me dan alergia. Lo sé, pero eso era lo bueno de Shiloh. Era hipoalergénico. ¡Shiloh! ¡Ay, Dios! ¡Mira cuánta basura! Oye, Malcolm, esta es la última caja. ¿Qué sucede con la cámara? Estoy documentando nuestra vida juntos. ¡Saluda! ¡Hola! Un beso. Y esto es un lindo trasero. Oye, oye, levántala. Ya te vi. Oficialmente eres una acaparadora. Lo juro por Dios, voy a abrir una de estas cajas y encontraré un gato muerto y unos emparedados viejos. Ajá, muy gracioso. Oh, por Dios, ¿necesitas esto? Sí, sí. ¿Para qué? Puedo ir a las bodas, Jode Kenia. También es un 9. Ay, Dios mío. Dilo. Hola, me llamo Keisha Davis y soy una acaparadora. Es vergonzoso. Oh, vaya. ¿Estas son las cenizas de tu papá? Sí, Malcolm, las llevo a donde voy. ¿Entonces su fantasma nos va a estar cuidando? Es reconfortante. Llévalo a la otra habitación, le gusta ver televisión. Está muerto, ¿qué va a ver, Casper? Oye, cariño, estos videojuegos se tienen. Ah, no, dejas son en paz horribles. Mis videojuegos. No, no, dame mi cámara, no la vas a romper. No puedes... Usted ha traído algo malo a esta casa, señor. Una negra malvada. ¿Negra? ¿Acaba de llamarme negra? Que Dios te acompañe. ¿Qué? Yo te nena. Voy a echar a la calle. ¡Mírame! ¡Mírame nena. Cuando te estoy hablando! Bebé. Sabes que no le agrado, ¿cierto? Yo sé qué pasa aquí. Te estás acostando con Rosa. Ah, sí. Ustedes tienen algo aquí, ¿no claro. es cierto? Sí, está embarazada de un hijo mío. Y tendremos un bebé que será mitad mexicano. ¡Ay, por favor! Es cierto. ¿No estás hambrienta?
Estás comiendo como el monstruo come galletas. ¿Puedo disfrutar mi comida, por favor? Uy, alguien está de mal humor. Disculpa, estoy cansada. No he dormido muy bien. He escuchado ruidos. Es aterrador. No tienes nada que temer, ¿ok? Ahora estás viviendo conmigo. Y nunca nadie te va a lastimar. ¿De acuerdo? Está bien. A menos que esté armado. Ahí sí, te cuidas tú. ¿Qué? Ey, nena, ¿qué haces? Bueno, voy a ponerme algo más cómodo. ¡Uy! De eso queríamos hablar. Bueno, amigos, tome papel y pluma porque vamos a darles clases de sexo. ¡Hagámoslo! No, así, así. No, no, aún no, no. Espera, espera, para. No, no, sí, sí, ya, no. Traes una amiga, ¿eh? Mira esto. ¿Eh? Ahora te toca a ti. Mírala, mírala. Pruébala. Ahora mira a tu papi. Dos perros, un pato. Sucias pervertidas. Vete a casa. Te quiero para mí solito. ¡Oh, rayos! Está caliente. Calladito. Tú solo. Calladito. Tómalo, tómalo, tómalo. ¡Sí, bebé! No puedo creer que esta sea nuestra primera noche juntos. Sí, qué lindo, ¿no? Sí, estoy ansiosa para acostarme a tu lado. Sí, yo también. Debo irme, nena. Fue divertido. ¡Allá voy! ¡Muy bien, cariño! ¡Ay, nena, eres la mujer más sexy! ¿Qué demonios? ¿Sabes, Malcolm? No todas se van a la cama luciendo como supermodelo. Sí, ya me di cuenta. ¿Sí? ¿Sabes? Además, ¿qué hay de malo con mi ropa? Nada, si te sientas en una caja, puedes vivir en el metro. ¿Qué? Vamos, muestra el letrero, por favor. Trabajaré por comida. ¿Ya puedo descansar? No, tienes que hacerlo primero, amor. De acuerdo, está bien. Ok, yo estoy lista. Muy bien, adelante. Cambio, por favor. ¡Qué tonta! Te amo. Descansa. Noche 1, agosto 4 de 2012. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo una mujer tan bonita puede apestar tanto? ¡Por Dios! ¿Es en serio? ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡No! ¿Algo se te metió y se murió? ¿En serio? No puedes mudarte y hacer estas porquerías. ¡Ay! ¡Está vivo! ¡Ay, caramba! ¡Apesta! ¡Oí eso! Pues, anoche no tuvimos sexo, Keisha no cocinó y mató a mi perro. Pero, por lo demás, creo que lo de la mudanza va bastante bien. ¡Malcolm! ¡Malcolm! ¿Qué pasa? Mis llaves están en el piso. ¿Sí? Malcolm. ¿Qué? Algo raro está pasando aquí. ¿Te refieres a algo como que te echas gases dormida? No, no. Creo que hay un fantasma. ¿Un fantasma? Sí, claro. Tienes un fantasma en el trasero. Y por cierto, grita. Quiero traer a un psíquico.
y que nos diga qué está pasando. ¿Un psíquico? ¡Ay, vamos! ¡Qué ridiculez! Te diré lo que está pasando. Un niño del barrio entró a la casa, robó algo de tu monedero y no, dejó las llaves. Escucha, si alguien se roba algo, tú ya sabes quién es, ¿de acuerdo? ¡Hola, chica! Oye, no tenemos ni idea de lo que ella hace cuando no estamos. ¿Por qué siempre usa guantes? De acuerdo, yo me encargo. Culpable. Hola, soy Dan, de seguridad. Ah, mucho gusto. Oh. Oye, ¿qué pasa? Lo siento, amigo, no te vi. Él es mi socio Bob, de hecho es mi hermano, es un simple. Ah, también soy su hermano. En la secadora, la prendimos una vez con él adentro, ¿sí? Sí. Oh. Oiga, más vale que eso. ¿Qué está pasando? Estamos aquí para instalar cámaras. No para ser firmados, yo estoy haciendo mi propio show. Bueno, no estoy firmando nada. Y yo no puedo escribir. No puede escribir. Vamos a borrar esto. Mosaico. Ok. ¿Qué está haciendo? ¿Está el dueño? ¿Estás hablando con él? Sí, cómo no. Vaya. Ok. Está bien, ahora esa cámara cubre todo el patio. Genial. Imaginemos que tú y tu señora dan una fiesta aquí en la piscina. Están asando algo de pollo, tal vez costillas, alitas, costillas de cerdo, tal vez hasta maíz. Te diría que hasta... hasta sandías, pero podría parecer racista. Lo del maíz asado es casi lo mismo. En realidad no, aquí cualquiera come maíz asado. ¿Puedo decirlo? ¿La palabra con N? Sí. No, no es apropiado. ¿Ves? ¿En serio? ¿Puedes decirme blanquito? Yo, no quiero, solo quiero... Déjame decirlo. Si lo dices, pondré mi puño en tu cara. En fin, quizá después las cosas se ponen un poco calientes. Tú y tu amiga en el jacuzzi se desnuda, ¿cierto? Y tienes el aguijón negro listo para picar y esa cámara lo captará todo. Genial. Entonces subes y tecleas aquí y allá y la computadora te dará todos los detalles. Eso. Grita. ¡Hazlo! Ay. Grita. ¡Hazlo! ¿En realidad vas a hacer que lo haga? Hazlo. ¡Hola! Lo tengo todo arreglado. Uh-huh. Con la barra espaciadora o el ratón, puedes cambiar de la cocina a la entrada, al patio, a la sala. ¿Sí? Incluso conecté la webcam. Ah, está bien. ¿Sí? Eso me gusta. ¿Sabes qué? Puedes acceder remotamente desde donde estés. Puedo configurarlo si tú quieres. ¿No? Dame tu contraseña. No. No va a pasar. Buena decisión. Pero no podrías configurarlo si quisieras, si sales de viaje y quieres echarle un ojo a la señora para ver si está a salvo. De acuerdo. O para ver qué está haciendo. Sí. Ya sabes, las chicas no son de fiar, tienen tiempo. Tú no estás en la ciudad. ¿Qué van a hacer? Eso es de esperarse. Podría acostarse en el piso... y tirarse al cartero. ¡Esto es entrega especial! ¿Todo está mal eso? ¡Frente al perro! ¡El perro! Lo Oye, todo. Está bien tu hermano. Pero tú estás en una... convención... de seguridad en Albuquerque... gritando a todo pulmón en el Quality Inn. Recuerdo Albuquerque. Pero no puedes arrancarlo de la cámara. Acabo de recordar que debo enviar por correo unas cuentas antes de fin de mes. Está bien, amigo, está Bobby, bien. Bobby, más te vale que no lo hayas grabado. Sí, claro, lo tengo todo. No hagan eso en mi casa. Está bien, ok, está bien, no entiendo. Ya, tranquilo. Y dime algo, ¿por qué están instalando cámaras de seguridad? Es posible que haya un ladrón. Un fantasma. Un ladrón. Fantasma. Ladrón. Bueno, fantasma. Resulta que tengo mi propio reality show de cazafantasmas. ¿Quieres saber sí, cómo se llama? Sí, yo también tengo uno. Supongo que... ¿Fantasma americano? Hombres contra fantasmas. Oh, está registrado, así que no se te ocurra nada. Definitivamente no. Nos vemos. ¿Sabes? Están grabando porno. ¿En serio? ¡Vele la cara al dueño! Malcolm, ¿qué es eso? Le pagué a esos tipos mucho dinero y resulta que dejaron un punto ciego en el pasillo. ¿Y decidiste romper mi ventilador para armar esa ridícula cámara? Sí. Llámame Trucchini. Ay. Genial. Bien, amor, vamos. Ay, qué bien. Me muero de hambre. Yo también me muero de hambre. Bueno, Rosa, nos vemos. Buenas tardes, señores. Hasta luego.
una locura, ¿cierto? Estos malditos estúpidos creen que limpio todo. Tengo una linda piscina. ¿Quieres venir? Sí, tenemos jacuzzi. ¿Qué es esto? ¿Qué estás mirando? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué rico! ¡Limpia lo que hay que limpiar! ¡Ay, Dios mío! Rosa, ya volvimos. Hola. Hola. Qué bonito día. ¿La pasaron bien? Sí. Oh, yo también. Ay, no entendí lo que dijo. Oye, amor. ¿Qué? Mira cómo nada ella. Oye, Steve, mira esto. A las chicas negras no les gusta mojarse el cabello. Oye, no me fastidies. Malcolm, me acabas de arreglar el cabello y lo sabes. No juegues conmigo. Es así, nena. Enséñanos tus boobies. ¿Qué? Sí, cariño. Ay, no. Sabía que lo haría. ¿Te gusta eso? No, eso fue incómodo. Sí, pero te gustó un poco. Ah, están viscas. Lo sé, una es más grande que la otra, así puedes tener tu favorita. ¿Bebé? ¡Tu cabeza va a salir embarazada! ¡Hagámoslo al revés! ¿Qué? Vaya, me encanta esta cámara tuya. ¡Qué buena idea! Gracias, amigo. Caramba, apuesto que estás filmando todo tipo de actividades extracurriculares. De hecho, no ha sucedido. ¿En serio? Amigo, desde que se mudó, no he visto absolutamente ninguna vagina. No. Es como si yo hubiera entrado y su vagina salido el mismo día. Debes estar bromeando. Sí. Eso me pone furioso. No tanto como lo está mi amigo. Bueno, estoy enojado por tu pene. ¿El señor feliz no está feliz? ¡Qué desesperante! ¿Así me es? Molesta mucho escuchar eso. Pero, ¿sabes? Hay algo que puedes hacer para condimentar si lo deseas. ¿Qué? Bueno, es como cuando te cansas de conducir tu auto. Podrías intentar conducir uno nuevo. Incluso podrías dejar que alguien conduzca el tuyo un rato. Puedes apreciarlo nuevamente cuando haces eso. ¿Estás hablando de intercambio de pareja? ¿Qué? ¡No! ¿Disculpa? No sé a dónde vas con eso. Estoy hablando de autos. Disculpa. ¿Nunca lo harías? Creo que definitivamente no. Yo tampoco. Sí. No lo haría. ¿Qué clase de pervertido haría eso? Sí, eso es lo que tendrías que ser. Se necesita un pervertido para cambiar novias. ¿Nunca lo has hecho y nunca lo harías? No, Steve. ¿Ni siquiera si bebieras mucho o algo por el estilo? Si bebiera bastante, tal vez diría, ¿por qué no? Intentemos si hubiera una pareja que estuviera en eso. ¿No? No, sí, claro. Yo tampoco. Eso es lo que pienso, pero ni siquiera si estuvieras algo drogado un sábado por la noche o algo así y estuvieras como... No, ni siquiera lo haría. Claro. ¿No? Ni siquiera si la pareja estuviera abierta a cualquier cosa y ella estuviera buena, muy buena, demasiado buena, súper buena. Tú no lo harías, ¿verdad? Claro que no. Ah, sí, igual yo, estamos de acuerdo. Es una locura cambiar novias así. Estoy de acuerdo contigo, al 100. Steve, ¿quieres una cerveza? Muchas gracias. Oye, cariño, ¿le dijiste a Steve que tenemos un fantasma? No hay ningún fantasma. ¿Un fantasma? Sí. ¡Increíble! Sería genial tener un fantasma. No existe ningún fantasma. No es genial. No tenemos fantasmas. ¿Creías que era divertido en la universidad? Hasta hacíamos sesiones espiritistas. ¿En serio? Sí, es cierto. ¿Hiciste eso? Cariño, era la universidad, haces muchas tonterías. Sí, como la vez que nos besuqueamos y nos emborrachamos. Y eso no lo recuerdo. Vamos a tener que hablar de esos días en la universidad. Todo estaba borroso. Sí, creo que era una neblina borrosa y sexy. Sería genial que pasáramos la noche juntos. Qué idea tan interesante. ¿Qué piensas de eso, Malcolm? ¿Una pijamada desnudos? No. Es raro. Definitivamente sería raro, pero ¿quieres decir raro bueno o raro malo? Raro malo, Steve. Muy bien, chicos, es real. Escuchen, conozco un gran psíquico si lo necesitan. Él me dijo que estaría rodeada de grandes negros espíritus en un futuro cercano. Lo juro por mi vagina. ¿Sí? Adiós.
Escucha, antes de irnos solo quiero decirte algo, porque ya va a ser el cumpleaños de Jenny. De acuerdo. Quiero hacerle algo muy especial. Estaba pensando que quizá podrías invitar a un par de amigos, como a tu primo Rey Rey, tal vez, y uno de esos negros grandotes con los que sale, tú sabes, como Jamal y Joaquín y Amford. Solo nosotros seis. Nos divertiríamos. Hay que rellenar por ambos lados, ¿eh? Ensuciar un poco la blanca nieve, palos negros y hoyos blancos. Todos con la conejita blanca. ¿Quieres hacer una fiesta mandinga? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Disculpa? Yo nunca le he hecho a eso, pero tal vez, claro, si tú sí, podríamos organizar una fiesta. Adiós, ¿sabes qué? Adiós, Steve. Sí. Oh, vaya. Es hermoso. Dios, Jenny. Ay, Dios. De acuerdo, nena, vamos. Sí, eres afortunado. Ella es más suertuda. Lo sé. Te llamo, Malcolm. Adiós. De acuerdo. No olvides la fiesta. Bien, adiós. Creo que Jenny y Steve intercambian parejas. ¿Eso crees? Vaya, eso está muy mal. ¡Oh, diablos! ¿Alguien afeitó un yeti? Ay, muy gracioso. Me afeité las piernas. ¿Con qué? ¿Con una podadora? Es como el pelo en pecho del amo del desastre. ¡Qué locura! ¡Oye! ¡Malcolm, ya! ¡Apaga eso, por favor! ¡Tienes que cerrar! ¡Basta! Soy claustrofóbica, ¿sí? Sí, yo soy cacafóbico. ¿Sabes qué, Malcolm? Lo tomas o lo dejas, ¿de acuerdo? ¡Toma, toma! ¡Llévatelo! ¡Sí, eso es! ¿Está duro? Tiene mucha consistencia. Creo que está listo. ¡El aroma! ¡No! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Ahí Malcolm, te quedas! ¡Malcolm! ¡Oye! ¡No! ¡Mueve tu asqueroso pie! ¡Au! ¡Au! ¡Malcolm! Noche 4. Agosto 5 de 2012. Malcolm, Malcolm. La cámara no está apagada. Sí, está apagada. ¿Qué no ves? No, la luz está encendida. Es la luz de la pausa. Es la luz de grabación. No quiero ser como esas estúpidas chicas, Kim Kardashian y su cinta sexual. Antes que nada, Kim Kardashian vale 150 millones. Piénsalo, Keisha. Puedes tener tu propio reality show, puedes tener tu propia línea de ropa, tu propio perfume. ¡Perfume Edward de Keisha! ¡No! Tu ventana de oportunidad se cierra rápidamente. ¡Apágala! ¡Dios! ¡Eres odiosa! No lo soy. Malcolm. No hiciste nada, sigue encendida. ¿Qué? ¿Qué? Adiós. No la toques, no la toques. ¡Qué locura! Me dio un calambre. Debimos grabar eso. No creo que hagan cintas de 30 segundos. Vamos, eso duró al menos 2 minutos, 15, 16 segundos. Fue una locura. Malcolm, sabes que lo haremos otra vez, ¿no? Necesito un momento hablar con el entrenador y conseguir nuevos jugadores. ¡Despierta! Ok, ok. Vamos, anda. De acuerdo, de acuerdo. Pero solo sé gentil. Buenos días, cariño. Buenos días, bebé. Malcolm, te dije que apagaras la cámara. No sé. Soy un degenerado, pero estuve sobresaliente. ¡Mira ese movimiento! Sí, mira, mira, mira. Bien. Pero Malcolm, necesito que borres esa cinta. No quiero terminar en internet. Oye. Regresa el video. Ok. ¿Viste eso? Ajá. A ese movimiento le llamo tornado. No, estúpido. Mira, la puerta se movió. ¿Viste? Oh, vaya. Bueno, hay una explicación racional para eso, ¿ves? Lo que sucede tiene que ver con el tornado, ¿de acuerdo? Es el remolino creado por mi movimiento de caderas, especialmente con el movimiento hacia abajo, que crea ese remolino. Qué raro que las ventanas no se hayan abierto. A veces pasa eso. Estoy trabajando en una serie de desastres naturales para nosotros. Empezaremos el deslave esta noche. ¿O el terremoto? El terremoto es una locura, porque hago esto y te doy una sacudida. Lo más rápido que pueda, solo me sacudo. ¡Malcolm! ¡Malcolm! ¡Ven aquí, por favor, ¿Qué pasa? Rápido! ¿Qué sucede? Escucha, el vaso estaba en la mesa y luego algo lo tiró. ¿Cómo explicas eso? Bueno, quizá lo pusiste en la orilla y solo se cayó. Anoche fue la puerta, Malcolm. Y esta mañana
Un sartén estaba en el piso. Quizá no estaba bien puesta en el estante. Ah, está bien, fui yo. Dios sabe que tú no cocinas. Te amo, pero basta. Ten cuidado, no vayas a pisar el vidrio y a regar sangre por toda la casa, como Bruce Willis. ¿Ahora me crees, Malcolm? Tal vez fue tu remolino. Noche 6, agosto 7 de 2012. ¿Escuchaste eso? No. ¿Qué? ¿Y eso? Fueron los cimientos de la casa. No es gran cosa. Solo duérmete, bebé. ¿El viento? ¿El viento? ¡Negro, las ventanas están cerradas! De acuerdo, ya me voy. ¿Qué? ¡Malcolm! ¡Malcolm! ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Malcolm! ¿Qué estás haciendo? Oye, hay un fantasma en la casa. ¡Me voy! ¡No puedes irte! ¡Mírame! ¡Me voy! ¡Malcolm! ¿Estás bien? ¿A quién quiero engañar? Así como está, no se venderá la casa. ¿Posesión inmediata? ¡Ya está poseída! Hola. Hola. ¿Chip? Yo soy Keisha. Soy Chip, el psíquico. Pasa, por favor. Gracias, gracias. ¿Y tú? Tú debes ser Malcolm. Oye, eres bueno. ¿Cómo supiste? Soy psíquico. Sí. Tengo muchos poderes en todo mi cuerpo. ¿Juegas básquetbol? Probablemente un poco. No. ¿Cierto? No. Bueno, tienes un cuerpo para eso. Eres afortunada. Eres afortunada, señorita. Les haré algunas preguntas. Ya sabe, nada serio. Solo cosas simples. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 2 años. Ok, sí. Malcolm, ¿eres feliz? Sí. ¿Te gusta vivir con ella? Sí. ¿Has estado con un hombre? No. ¿Tuviste un bonito Halloween? Sí. ¿Una bonita Navidad? Sí. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Has estado con un hombre? Sí. ¡No! ¡No! Oh. ¿Tuviste una buena Pascua? Sí. ¿Te gusta beber? Sí. ¿Comes todos los días? Sí. ¿Has estado con un hombre? Sí. ¡No! ¡No! ¡Jamás he estado con un hombre! Ok, tranquilo. Jamás he estado con un hombre. Jamás he estado con un hombre. No he estado con un hombre. No he estado con un hombre. Ya entendí, tranquilo. No tienes que gritar. Nunca he estado con un hombre. Sigue preguntándome si he estado. ¡No! Nunca he estado. Continuemos. Solo quiero conocerte. ¿Has estado con un hombre? Duermo de este lado de la cama. Bien. Ella duerme allá. Qué asco. Y verás, la cámara la tenemos allá. Y una noche vimos la puerta como que hizo... Vaya, así que hubo una actividad paranormal. No, ella cree que es paranormal. Yo creo que es por el tornado, porque yo creo un remolino. ¿Qué significa? Estábamos teniendo sexo y yo le hacía así. Le daba vueltas así y creo que... Oye, oye, ¿estás bien? Mírame. Sí, lo siento. ¿Estás bien? Sí, solo me mareé un segundo. ¿Ok? Sí, estoy bien. ¿De acuerdo? Revisaré la puerta. ¿Sabes qué? Hay energía oscura en este lugar. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, qué locura. Yo ni siquiera... ¡Oh, por Dios! ¡Auxilio! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡Suéltame! 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 ¡Por favor, suéltame ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué me ¡suéltame! Haces? ¡Que me sueltes! ¿Qué me estabas haciendo? No sé qué fue lo que pasó. Tuve mucho miedo. Muy bien, chicos. Este es un ejercicio simple de comunicación. De acuerdo. Qué escalofriante. Muy bien, Keisha, ahora solo respira, relájate. ¿Sientes algo? No, en realidad nada. ¿Y tú, Malcolm? Siento como que tu pena en mi espalda. Bueno, es un comienzo. Ahora existen dos tipos de entes paranormales. Yo me especializo en los buenos. Ok, sí, como Casper, el fantasma lindo. Oh. Sí, es divertido. Y también Patrick Swayze en Fantasma. Ay, me encanta esa película. Sí, era realmente conmovedora, especialmente con la arcilla. ¿Cómo lo hacía? Los demonios son
malos. Son pura, pura, pura maldad y aparecen en los peores momentos posibles. Como el herpes. ¿Qué? ¿Por qué me miras a mí? Lo único que digo es que no deben provocar al demonio. No intenten contactarlo y hagan lo que hagan. No filmen, por favor. Solo empeoraría las cosas. ¿Oíste? No hay que filmarlos. Es muy malo. Bueno, pues muchas gracias por venir. ¿Algo que quieras sacarte de adentro? No, estoy bien. ¿Algo que quieras ponerme en el pecho? No. Algo como... Esperen. Tengo que confesarme. ¡Claro, herpes! ¡Lo sabía! ¡No! Dios. ¡Claro que no! Mencioné que hice un trato con el diablo por un par de botines de cuero. ¿Hiciste un trato con el diablo por unos zapatos? No eran solo zapatos, Malcolm. Eran zapatos de cuero. Tenían suelas rojas que hacían resaltar mis pantorrillas. Realmente los necesitaba, ¿ok? Tú estás tan fastidiada. ¿Hermana? Este demonio no dejará esta casa hasta que obtenga lo que quiere. ¿Qué cosa? A Keisha. Tú estás bien, Malcolm. Eres libre de ser quien quieras ser. Es un torneo de lucha entre cinco hombres. Es tan divertido. Apuesto que sí. Y todos son muy buenos. ¿En serio? Sí, lo sé, pero es competitivo. Es algo que... Oh, por Dios. Me están llegando los poderes. Me están llegando los poderes. Oh, Malcolm, algo te va a pasar que va a cambiarte por completo. No pelees. Sea lo que sea, no luches. No lo puedo haré. Salvarte. ¿Sí? Son cinco chicos y luchamos los lunes. ¡Puedo salvarte! De acuerdo, gracias. Creo que salió bien. No es gracioso. ¿Un demonio, Keisha? Perdóname, Malcolm. ¿Por qué no me lo dijiste desde la primera cita? Porque no hubieras vuelto a salir conmigo. ¡Exacto! ¿Hace cuánto tiempo te pasa esto? Desde que era niña. ¿Qué rayos es esto? ¿Y dices que yo grabo todo? Primer cumpleaños de Keisha. ¿Cómo estás, Keisha? ¡Feliz cumpleaños! Y pensar que casi te aborto. Gracias a Dios que la clínica estaba cerrada. Dios es bueno. Todo el tiempo. ¡Cumples 8 años! ¡Disfruta tu cumpleaños! Tardo o temprano volverás de la escuela un día diciendo, ¿dónde está mi padrastro? Y entonces ya no estaré. ¡Feliz cumpleaños, niña! ¡Siéntate aquí! Keisha, ¿por qué no pides un deseo? ¡Brindemos! Ojalá ¡brindemos! Para siempre. ¿Quién es Tony? ¿Quién es Tony, cariño? ¡Es mi amigo! Si tuvieras amigos, estarían reunidos todos aquí bebiendo cerveza, fumando y pasándola bien, apostando y jugando. ¿Te refieres a su amigo invisible? Deberíamos tratar de entenderla. ¿Vas a soplarle, niña? Es rara. ¿O vas a seguir viéndonos de esa forma tan rara? Me veo como loca. ¿Qué me ves? Mira, la loca. ¿Esta visca? Apaga esas velas. Apágalas. ¡Sóplale! Acerca la cámara. Sé lo que hago, mujer. ¿Cómo vas a gritarme? Sopla las velas, visca. ¡Tony, no! ¿Quieres ensuciar de pastel mi nueva cámara de video? ¡Estás loca! ¡Oh! ¡No fui yo! ¡Fue Tony! Pues toma esto por Tony. Lamar, no tan fuerte. Vas a romper tu cinturón. Así se golpea una hijastra. No golpearía hacia mis hijos. Ah, entonces síguele pegando. ¿Hay algo más que quieras decirme? Bueno, acerca del herpes. Cariño, ¿qué haces? Nada. Solo me estoy limpiando. Es todo. ¿Has tenido esa sensación de poca frescura? ¿En serio, Malcolm? Vamos a tener que hablar de tus mentiras. ¡Arde! ¡Esto arde! ¡Es herpes! ¡Keisha! ¡No es herpes labial, Keisha! ¡Es de la buena! ¡Tú me lo hiciste! ¡Tráeme un encendedor! ¡Tráeme un encendedor! ¡Tráemelo ya! ¡Eso duele! Noche 9, agosto 10 de 2012.
Shake that little momcita, shake it, shake it, shake it, shake it, shake your little momcita, shake it, lick it, lick it, lick it. Giddy girl. Giddy girl. Go, 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 go. ¿Qué pasó? ¿Qué? Kisha, ¿por qué me abofeteaste? ¿Qué, estaba roncando? ¡Kisha! ¡Kisha! ¿Qué diablos pasó? ¡Kisha! ¡Kisha! ¿Qué demonios? ¡Kisha! ¿Qué? Kisha, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, qué asco! Espera, no, cariño, esa leche tiene 3 semanas, ¡no! Ay, cariño, ¿qué estás haciendo? Voy corriendo a la tienda. No tenemos leche. Ahora vuelvo. No, 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 dame eso. ¡Dámelo! Mi amor, amor, ¿dónde está el antidiarreico? El antidiarreico, me duele el estómago. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo la cita de anoche. Hazme sentir bien. ¿Ok? Tal vez dormir un poco te haga sentir mejor. ¡Ay, por Dios! No recuerdo haber hecho nada de eso. ¿Qué estoy haciendo? Actuando como loca. ¿En serio? Solo checa esto. Algo raro, 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 raro está pasando. Algo raro está pasando. Me hace sentir bien. ¡Ah! ¡Soy un horrible fantasma! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puedo respirar! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Malcolm! ¡No es gracioso! Vamos, solo trato de reírme de una mala situación. ¿Mala situación? ¿Entonces el haberme mudado aquí es una mala situación? Bueno, no había ningún fantasma en mi casa hasta que te mudaste. ¿Qué pasó con él? Ahora vives conmigo. Yo te protegeré. ¡De un ladrón, no de un fantasma! ¿Sabes qué? No voy a escuchar esto. ¿A dónde crees que vas? Afuera. ¡Ah, muy bien! ¿Ahora vas a dejarme aquí? ¿Sola? ¡Malcolm! Noche 10, agosto 11 de 2012. ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué, qué, qué? ¡Mira esto! Vaya, ¿pero qué? ¡Ay, papi! ¡Oh, Dios! ¡Malcolm! ¡Oh, rayos! ¿Qué clase de monstruo haría esto? Nena, tenías razón. Escucha, hay un espíritu maligno en esta casa y sí. Te creo, fui un tonto. No puedo creer que no te creí, rayos, lo siento. ¡Oh, Dios! Está justo ahí, ¿sientes eso? Siéntelo, sí. Siéntelo. ¿Está frío? ¡Ah! ¿Cierto? ¡Oh, por sí. Dios, nena, tenemos que deshacernos de esta amenaza de una vez por todas! ¡En serio! No, ¡la cinta! No, ¡podemos no, ver la no, cinta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no veas la cinta, no la veas! ¿Por qué? Porque solo somos tú y yo contra okay. él, ¿en serio? ¡Ok! ¡Tú, fantasma! ¡Sal de esta casa ahora! ¡Lárgate! ¡No te queremos aquí! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Lárguense! ¡Sal! Ya ves, bebé, no, te creo. ¡No! ¡Quiero que te calles de una vez por todas! ¡No, vamos, no, no es necesario! ¡Solo! Hola, papi. ¿Quieres venir acá y mudarte a mi casa? ¿Te gusta asustar a la gente? ¿Eh? Bebé, no tengo miedo. ¡Púdrete! Me preocupa. Y no quieres ver. De nuevo. Voy a romperte el brazo. ¿Quieres ver la televisión? Oh. ¿Qué? Oh. Oh. Ay. Oh.
¿Eso dolió? ¡Mira! ¡Tengo un moretón! ¿En las cenizas de mi padre? Bebé, ¿en serio? ¿Crees que estás podrido? Te enseñaré quién está podrido. ¡Qué asco! ¡Eres asqueroso! Déjame explicar. ¿En el piso? ¿En serio? ¿Qué hiciste? ¿Te limpiaste el trasero con las cortinas? Bebé, ni siquiera te gustaban las cortinas. ¡Pondremos cortinas nuevas! ¡Solo son cortinas! Sería un animal si no me limpiara. Esto no probará nada. Sí, claro que sí. Yo juro que escucharé a Keisha siempre que diga que pasan cosas raras en la casa. ¿Y? Y juro que no volveré a enfrentar al fantasma, aunque no lo haya traído a la casa. ¿Y? Y juro que Keisha es la novia más bella y sexy que he tenido. ¿Y? Y prometo que... ¡Más fuerte! Y prometo que no volveré a hacerme en las cenizas de su papá otra vez. ¿Feliz? Sí. ¿Me devuelves mi videojuego? ¡No! ¡Ay, rayos! ¿Por qué tiras talco en el suelo? El talco hace que se marquen las huellas de pisadas. ¿Y crees que eso funcionará? ¿Lo hacen en Scooby-Doo? Noche 11, 12 de agosto de 2012. Malcolm, ¿escuchaste eso? Uh-huh. Entonces, ¿por qué finges estar dormido? Porque sé que si despierto harás que vaya a revisar ese ruido tenebroso. ¡Levanta tu negro trasero! Ay, ¿ves? Keisha, la cámara, trae la cámara. Ahora, ¿quién es el estúpido, eh? ¿Mm? Pásame un palo. ¿Un palo? ¿Piensas darle con un palo a un fantasma? Ay, lo siento. Dejé los protones en el auto. Solo pásame un palo. Este fantasma tiene unos pies muy feos. Parece un alien. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo. No, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Malcolm? Esto no es lo que hacemos. Ay, esto favor. Es para la gente blanca. ¡Sé valiente! Esto es lo que hacen los blancos, no es lo que hacemos los negros. No investigamos. Corremos y vivimos. Si estuviéramos en una película, estarían llorando unas mujeres negras diciendo: ¡no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Está ahí atrás! ¡Ahí está! Si sabemos que ahí está, entonces ¿para qué demonios entramos? ¡Vamos! Es que tengo miedo. ¡Ya basta! ¿Qué tal si me muerde? No es un zombi, es un fantasma. ¿Quieres jugar? Así es. ¡Lastimaste a mi madre! ¡Mataste a mi madre! ¡Eso es! ¡Está ayudando! ¡No está ayudando! ¡Hazlo de una vez! ¡Ah! ¿Quieres algo de eso? ¡Toma esto! ¡No! ¡Y esto! ¡Sale al trasero! ¡Maldito! ¡Muy bien! ¡Oh, por Dios! ¿Rosa? ¡Oh, lo siento! ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¡No lo sabía! ¡Pensé que era el fantasma! O un alienígena. Me refería a sus pies, no a la ciudadanía, o a que no la tenga. ¡Renuncio! ¿Viste? ¡Dame la cámara! ¡Y arregla esto! ¡No voy a arreglar nada! No puedo creer que haya renunciado. Sí, bueno, todos estamos muy estresados. Creo que tengo algo que podría aliviar esta situación. ¿Lo tomas? ¿Le fumas? Sí. Y no lo escupes, ¿sí? ¿Le fumas? Aguanta, aguanta. ¡Ay, demonios! ¡Bravo! ¡Otra! Veo una cara en la papa. Es como un bigote. Nunca lo ¡no estás hagas. Fumando lo Nunca suficiente! Lo ¡Malcolm! ¿Con quién no sabe fumar? ¿Qué? No estoy drogado. Esta es la verdadera llamada al 911, localizada en el hogar de Malcolm Johnson el 7 de agosto de 2012. Tres personas. Señora, ¿cuál tres es el problema? Tres personas están muertas. Yo las maté. ¿Quién las mató? ¡Mi pene! ¡Lo siento por él!
No, no quiero. De acuerdo. De acuerdo. ¡Sí! ¡Saca esa porquería de tu trasero! ¡Así! ¿Ya no está? ¡Ya no está! Oh, vaya. ¡Es el truco de Chris Angel! Sí, fue muy bueno. Ese fantasma es bueno. Es muy bueno. ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¡Eso fue increíble! ¡Ay, qué asco! Malcolm, despierta. ¡Mojaste la cama! ¿Qué? ¡Te orinaste en la cama! ¡Ay, no! ¡Ay, maldición! ¡No, no! No es gracioso. Ay, me veo fatal. Estoy hecho un asco. Oye, Steve, gracias por traer la ouija. Oh, no hay problema. Oye, nena, ¿sí? ¿Traes el vino? Oh, Keisha, la cena estuvo espectacular. El pollo estuvo verdaderamente tierno y muy jugoso. Bueno, de hecho fue Malcolm el que lo hizo. ¿En serio? Increíble. Bueno, gracias por dejarme comer la pierna, porque me encanta la carne bueno, oscura. Bueno, eso es cierto, se la devora. Apuesto que sí. Y digo todo. Sí. Oigan, este tinto va a encantarles. Es un tinto muy robusto. Ya sabes lo que dicen. Entre más oscura la vaina, más dulce el jugo. Escuchen, hay que terminar con esto. ¿Sabes qué? Normalmente no tenemos que esforzarnos tanto. Steve. Estaba hablando de ese estúpido tablero. Nena, solo quiero comunicarme con él. ¿Eres un fantasma o un demonio? ¿Quién Malcolm, hizo eso? ¿Quién está haciendo eso? No sé, no soy Malcolm. Yo, lo juro. F. Son ustedes. Sí. ¿Eres tú el que lo No estoy haciendo nada. ¡Basta! ¿A dónde va? ¿Qué? Ma. ¿Fatma? ¿Qué diablos es Fatma? Tal vez trató de deletrear fantasma. ¿Quieres decir ¿Qué? Fantasma? ¿Lo estás moviendo? No, no lo estoy moviendo. Sí. Sí. Ah, así que dijo Fatma en lugar de fantasma. ¿Qué clase de fantasma analfabeto escribe Fatma? Por favor, ¿podrías usar Fatma en una oración? ¡Qué tonto! ¿Cómo eres tonto, estúpido Fatma? Quizás es disléxico también. En vez de escribir U, escribe U. ¡Oh, qué miedo! ¡Ay, oh! Uy, creo que se sintió. Y estúpido. ¿Saben qué? Tenemos que irnos. Noche 13, 14 de agosto de 2012. Buenos días, cariño. Buenos días. Oye. ¿Estás bien? Ay, cariño. Anoche dormí como nunca desde que llegué aquí. ¿Será porque dormí en otra cama? ¿Qué estás diciendo? Anoche nos conectamos. ¿Conexión? ¿En serio? Sí, Malcolm. La forma en que me tocaste... Me acariciaste y me hiciste el amor. ¿De qué estás hablándome? Malcolm, el sexo. De anoche. No, no lo hicimos. Sí, lo hicimos casi 2 horas. No, definitivamente no fui yo. Bueno, entonces, ¿quién más pudo ser? No, quítate. ¡Ay, por Dios! ¿Qué? ¡Ay, eso es nuevo, cariño! ¡Oh! ¡Oh!
Ay, ¿estás haciendo el alfabeto? Oh, limpia tu plato, negro. ¡Vamos, hazlo, sí! ¡Ah! ¡Sube ese trasero! Oh, oh, ¿Malcolm, creciste? ¡Ay, monta el pony! ¡Móntalo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Más fuerte! ¡Vamos, sí! ¡Más! ¿Por qué no mejor apago esto? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Voy a terminar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No has terminado aún! ¡Ah! 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 No sabía que hacías eso. Tampoco yo. Oye. No me toques. ¿En serio estás enojado conmigo ahora? ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Me oíste? ¿Te gustó? ¿Te gustó tener sexo con esa cosa más de lo que te gusta hacerlo conmigo? Ay, Malcolm. Estaba dormida. Háblale a la mano. Es la mano, háblale. Estaba dormida, ¿sí? No sabía que lo estaba haciendo con un fantasma. ¡Ajá! Acabas de admitir que lo hiciste con un fantasma y te gustó. ¡Oh, Malcolm! ¡Creciste! ¿Qué pasó, Keisha? ¿No soy suficiente para ti? ¿Ah? Lo siento. Lo intenté mucho, Keisha. Pasé por todo el programa. Tomé Cialis, Viagra y Maca. Y me mareé solamente. Y tú lo sabes. Escucha, ya basta. Esto no es justo. Además, estuve sangrando por el ano un mes y tú ni te enteraste. Escucha, esto no es justo. Y me dolió porque mucho. Yo soy la que fui violada, no tú. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo lamento. Debió haber sido una experiencia espantosa para ti. Pudo ser peor. Hola, Rey Rey. ¿Tienes carne aquí? Muchos negros, pero carne no. ¿Qué carajos estás grabando, Keisha? Somos mafiosos, no podemos salir en televisión. Cállate, Rey Rey. ¿Tú qué ves? Hasta un lado. Ah, lo siento. ¿Qué ha pasado con esa tipa, amigo? La de al lado, ¿cierto? Sí, estuvo inspeccionándome cuando estuve cerca de su ventana la otra noche, pero tiene un buen cuerpo. Tú sabes, un lindo y sexy trasero. Eso no es así. ¿Y entonces cómo es, amigo? Bueno, alguien está entre Keisha y yo. ¿Alguien se tiró a tu chica? Bueno, no. Ese debí ser yo. Ay, por favor. ¿Pero cómo dejaste que alguien se la tirara antes que yo? ¡Somos familia! Lo siento, yo solo... Dime cómo te tiraste Keisha, amigo. ¿Eh? ¿Con una pierna adentro y otra afuera? ¿Ni siquiera estaba interesado en tirársela? ¿Como si tuviera un lugar mejor? Ok, Ray Ray, no fue así. ¿Y puedes decirle a tu negro que se aleje de mí? Oye, tú, retrocede unos centímetros, pero vigílala. ¿Y entonces cómo fue, Keisha? Si escuchas, te lo diré. ¡Anda, dime! No puedo esperar para ponerle mis manos encima. ¡Sí, anda, amigo! ¡Anda, sal! Ray Ray, ya basta. Vas a hacer que se enoje. ¿Acaso crees que tengo miedo, Keisha? Debería preocuparse por hacer enojar a Rey Rey, bruja. ¿A quién llamas bruja? ¡Aparécete! No, 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 Rey, no hagas eso. ¿Qué rayos es eso? Un fantasma, Rey. ¿Un fantasma? ¡Un fantasma, fantasma! ¿Un fantasma muerto? ¡Sí! ¡Sí, Rey Rey! Es lo que hemos tratado de decirte los últimos 15 minutos. ¡Idiota! ¿Pero qué? ¿Qué demonios? Oye... ¿Qué fue lo que le sucedió a tus muebles? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No te acerques! ¡No me toques! ¡Estás tratando de matarme! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Dios! ¡Ay! ¡Mis cosas! Bueno, cariño, tienes que admitir que es muy impresionante. ¿Perfume? Oye. Sí, es nuevo, se llama Ente. Ah, excitante. ¿Cuál es la ocasión, nena? Dime. Malcolm, ¿acaso es un crimen querer dormir sin pantaletas? Entiendo. No es para mí. Es para él. ¿De quién estás hablando? ¿Sabes exactamente de quién estoy hablando? Es para tu amante supernatural.
Ay, Malcolm, no seas ridículo. Y te diré algo ahora. La inseguridad no es atractiva. ¿Ah, sí? Ser un ente paranormal tampoco es atractivo, cariño. Buenas noches. Estás llevando esto demasiado lejos. No quiero hablar. No tengo ningún interés en un fantasma. ¿Quieres contactarlo? Buenas noches. Iba. Buenas noches. Noche 14. 15 de agosto de 2012. Oye, ¿hola? ¿Por qué usas esa dona? Solo una pequeña hemorroide, eso es todo. Ay, lo siento. ¿Así que no pasó nada intenso anoche? No, nada intenso, solo lo normal. Cosas como azotones de puertas y eso. Ah, quiero ver. No hay nada que ver, bebé. No, en serio, no puedes ver. Oye, no. Espera, no, para. Espera. No, te dejo ver. Oye, no quieres déjame ver. No. ¿Sabes qué? ¿Qué descarado, mi amor? ¿Sabes qué? Malcolm, espera un segundo. No, vas a cargarlo. No, me estás cargando. No. Serás la persona más conocida en internet. Saluda a la cámara. Vamos, Keisha, quita esa cámara de mi cara. No estoy de humor, basta. Ah, ya veo. Ahora que has sido tocado por un ángel, resulta que eres tímido en la cámara. Déjame preguntarte algo, Keisha. ¿Es el primer fantasma con el que duermes o es el primero con el que te atrapé? ¿Quieres hablar de eso? Sí, dime cuándo te empezó a gustar hacerlo con él. ¿Sabes qué, Malcolm? Quizá no necesitaría de un fantasma si estuviera con un hombre de verdad. Hay anuncios del Super Bowl que duran más que tú. Déjame decirte algo. La gente espera todo el año para ver los anuncios del Super Bowl. ¡Todo el año! Y tal vez sea porque cada vez que te veo desnuda, lo único en que pienso es en ti sentada en el baño jugando al cubo. Lo siento, Keisha, no debiste compartir algunas cosas. Entonces el ser transparente, ¿ese es el problema entre tú y yo? ¡Tú mataste a mi perro! ¡Sí! ¡Y ahora me lo vas a reprochar! ¡Era mi bebé y no tú lo asesinaste! Olvidas, claro, ¡asesinaste a mi perro! ¡Era mi bebé y tú lo mataste! ¡Ay, por favor, ya superas, ¿sí? ¡Eres una asesina de... Esto está empeorando. Vamos afuera. Vamos. Sí, hay que salir. ¡Vamos! ¿Lo viste? Se está poniendo peor. Pues ya oíste al psíquico, ¿cierto? Se alimenta de energía negativa y toda tu discusión lo está empeorando. ¿Discusión? ¡Debemos dejar de discutir de una vez! Hay que dejar de pelear. No puedo, tengo los nervios de punta. ¡Pues entonces finge! Qué bueno que compramos de plástico. ¿Vamos a tener que quitarlos de ahí? Ya está el té. Creo que mejor iré a comprar cafés. ¿Me traes un café, latte? Claro.
Noche 17, 18 de agosto de 2012. Fantasmales bolas. Te di tu merecido, maldito. ¡Ah! 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 ¡Malcolm! ¡Despierta! ¡Despierta, negro! ¡Abre los ojos! ¡Quítate los malditos audífonos, Malcolm! ¡Basta! ¡Malcolm! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa aquí, Shaq? Ha estado limpiando toda la mañana, amigo. Es que Kisha no limpia. Está bien, cariño. El sillón no, amor. El sillón no, solo el piso. Sí, buena chica. Ah, y luego en la mañana la encontré masturbándose. Con un crucifijo. ¿Kisha? ¿No prefieres usar este? De acuerdo. Exacto. Solo... Amigo, tengo que irme. No, está paseando al perro. ¿Qué, qué hay de malo con eso? Que el perro está muerto. Tengo que irme. Kisha. ¿Kisha? Espera, Kisha. ¿Kisha? ¿Nena? Escucha, solo quería disculparme por cómo he estado actuando. Y solo quiero decirte que te amo y no quiero que nada se interponga entre nosotros. ¿Y qué rayos tienes en el cuello? ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! Definitivamente no es ella. Oh, padre, gracias a Dios que llegó. Negro, dime, Doc. No me gusta que me digan padre para nada. Además, tengo un par de asuntos con algunas personas reclamando una falsa pensión alimenticia. O sea, solo porque el negrito sacó mis ojos, mi nariz y mi extremadamente raro tipo de sangre AB negativo, no significa que yo sea el papá. Además, aún estoy en entrenamiento. ¿En el seminario? ¡No! ¡En la penitenciaría! ¿Qué? Rayos, estuve encarcelado 15 años, pero ahí aprendes mucho leyendo en el patio. Apuñalas a alguien y lees la Biblia. Apuñalas a otro y lees la Biblia. ¿Vas a dejarme entrar, sí o no, negro? Lo siento, padre, pase. ¿Qué negro tan lento este? ¿Está hilando? Hermano, esa bruja no luce bien. Quiero decir que está toda pálida, ¿sabes? Se ve como un zombi drogado. Si fuera tú, saldría de aquí. Vámonos, anda, vámonos de aquí. No puedo dejarla, es mi novia. ¿Bromeas? Hay muchas otras en el mundo, amigo. No tienes que estar solo con ella. Te invito a la congregación. Hay algunas ahí que te puedo presentar. Mira, mira esto. Sí, se ve algo vieja, pero es rara y tiene sus encantos. ¿Podemos entrar ya para salvarla? Hermano, ¿me estás gritando ahora? Sé que no me gritaste a mí, hermano. Estoy aquí para exorcizar a la maldita bruja. Entonces, ¿quieres entrar a la habitación? Es que está tan desaliñada. Tú crees que tengo miedo, pero no. No pensé que tuviera miedo. Solo estoy algo angustiado por no tener lo que necesito. Algo así como, ¿tienes un arma cargada? Pero lo haré por ti. Hace muchísimo frío aquí. ¿No tienes calefacción? ¿Cómo te va, poseída? Se llama Kisha. Y Kisha. Soy el padre Dog. Vine a desposeerte. Ay, Dios, se está moviendo. Esto es de locos. ¿Quién eres tú? Ay, no sabía que podía hablar. Soy el padre Dog. Conecta. ¡Ah, oh, ya sé! Es una canción de Busta Rhymes, la que está cantando. Es la de Buzz a Buzz. Aunque más bien parece la de Twister. Es muy rápida. ¿Sabes cómo conectar los puntos? Ah,
¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Horizontal, vertical y diagonal. ¡Tremenda paliza, negra! ¡Tic-tac-toe! ¡En tu brazo! ¡Conecten los puntos! ¡Eso es lo que dijo! ¡Conecta los puntos! Quiero enseñarte algo, padre. ¡Joder! ¡Eso sí es de gángsters! ¡De gángsters! ¿Quieres ver el mío? Bien, te mostraré el mío. Mira, mira, mira esto. Me hice uno un poco más abajo. Ah, mira, nada más. Me lo hice en prisión. ¿Cómo se ven, Ya sabes, duele, pero hay que pasar por eso. Tienes que hacerlo. Enloquecieron y decían, no, no puede ser. Tú, tan rudo, y tuve el control del televisor por un mes. Sí. ¿Te gustaría ver mis pinturas? Sí, seguro. Por supuesto, ¿sabes? Me considero un aficionado al arte. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. Sí. Puedo ser honesto contigo. Tu técnica es la de una descuidada. ¿Sabes? Es lo que esperaba de alguien que está poseída, claro. ¡Pero qué mal aliento tienes! ¡Ese aliento es asqueroso! No puedo imaginar a qué huele el gato. ¡Pura maldad! ¡Maldición! ¡Guácala! Soy Dan, el hombre cazafantasmas. Y hoy en Cazafantasmas estamos investigando actividad paranormal en la residencia de los Johnson en los suburbios de Los Ángeles. Esto será muy inquietante. No como en otros falsos espectáculos de cazafantasmas. Esto es real. Y no me refiero a vi a mi nana muerta, sino de miedo de cómo dejé una bolsa de metanfetamina en una caja y he sido detenido por la policía y traigo una pipa debajo del asiento. Esa clase de miedo. Vamos a entrar. Muy bien. De parte de Hombres contra Fantasmas, el mayor espectáculo de cazadores de fantasmas en internet o en cable, quiero darles las gracias por recibirnos. Han hecho una gracias gran por elección. Venir, en serio. Malcolm. No estoy seguro de hacer esto. Es decir, este tipo extraño. No confío en Dijiste él. Que necesitabas cazadores también. También dije que necesitaba un psíquico. Hola, Chip. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué sucede? ¿Qué haces aquí? Soy psíquico. Sentí que necesitaban mi ayuda. Ah, sí. Ah, una nueva persona. Así es, Bob. Hola, andábamos. Sí, oye, hay algo diferente en ti. Hay algo nuevo. No puedo evitar poner mi atención sobre ti, Mi corte de cabello. Alguien tiene un secreto. No, no tengo nada. ¡Hola, chicas! Caballeros, lo que tenemos aquí es una perra loca. Yo la dejaría poseída en un callejón en el centro, pero aparentemente Malcolm es un pobre diablo sentimental. Santos fantasmas. ¿Entonces lo que dices es que hay un demonio aquí en la casa? ¡Dentro de la bruja! Lo siento, no quise faltar al respeto. Bruja, está bien. Está bien. Gracias. Bruja. Muy bien, esto es lo que recibo. El ente no quiere abandonar esta linda casa. ¿Ok? Está luchando para quedarse y, Malcolm, necesito saber qué tan lejos llegarás para sacar a este demonio. Haré lo que sea. ¿Lo que sea? No sé cómo puede ayudar a esto. Esto ya se puso raro. ¿Qué se supone que vas a hacer? Nada, solo trato de averiguar hasta dónde llegarías. ¿Qué te dije? Creo que se ve bien. Es claro que no se ve bien. Luce patética. Necesitaré mi Biblia. ¿Va a bendecirla? Bueno, sí, le daré este dulcecito. Aquí están las primeras crónicas. No he hecho muchos exorcismos, pero creo que eso no es nada apropiado. Entiendo, entiendo. Puedo arreglarlo, pero tiene que ser ahora. Aquí tengo ¿Qué algo. ¿Qué pasa? Es una fiesta demoníaca. Sí. ¿Qué? ¿Estamos en el 85? ¿Dices que es solo un demonio? Porque yo siento que... ¡Yo puedo encargarme de todos los demonios del área! Deberíamos meterlos a todos en un cuarto y deshacernos de ellos. Hacer una reunión demoníaca. Y vamos a las puertas de las casas. ¿Y podemos hablarles del señor? ¿Cómo están sus demonios por aquí? ¿Qué tal? ¿Puedo acostarme con su hija? Yo hacía trenzas. Puedo hacerle unas bonitas trenzas ahora. Sé hacer muchas otras cosas. Eso es realmente muy común. Me la llevo de parranda y luego se la regreso. Hagamos un pequeño exorcismo. Muy bien. Bendito él, en nombre de la caridad y la buena voluntad.
Guía a los débiles en el Valle de la Oscuridad. Porque él es en verdad el guardián de sus hermanos y quien encuentra a los hijos perdidos. Y me reconocerás como el Señor cuando te ponga las manos encima. ¿Citaste a Sam Jackson en Pulp Fiction? La captaste. Justo eso, me atrapaste. Adoro a Samuel Jackson. Con el peinado empapado y toda la cosa. Además del avión de la película. Cuando iba en el avión y mató a la serpiente. Es mi película favorita. Suficiente, ya tuve suficiente. Tuve suficiente con esas malditas serpientes en ese maldito avión. Sí, me encanta. Es mi favorita. Está bien ya, exorcismo. A eso venimos, ¿no? Sí, regresemos a lo que nos trajo aquí en primer lugar. Sí. ¿Dónde nos conocimos, amigo? Por los poderes... y que alguien me dio mientras estuve... encerrado en la institución correccional de Lampok, que está al norte. Quiero que el demonio que está en ti salga y grite ahora. ¡Demonio! ¡Sal de Keisha, demonio! Sí, ¡salga de ahí! ¡Sal ya! ¡Sal! ¡Abandona Keisha! ¡Sal de mi quicha, demonio! ¡Sal de aquí! ¡Sal de mi quicha! ¡Sal de conmigo! ¡Oye! ¡Yo no tengo el demonio! ¡Lo tiene ella! Todos tenemos demonios, Malcolm. Sé lo que hiciste el verano pasado. Mejor no hagas esto. ¡Corran! ¡Quisha! 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 ¡Oh, por Dios! ¿Keisha? Oh, eso ¿Keisha? Es, así. Sí. Oh. Amigo, vamos, llegaste. Toma una pastilla, que así es mejor. Qué bueno que llegaste. Porque no hay mejor fiesta que una fiesta mandingo. Porque la fiesta mandingo no acaba. Cariño, ¿necesitas algo? ¡Sigues tú, Malcolm! ¿Dónde vas? Oh, por Dios, ¿encontraste a Keisha? No, y no está ahí. ¿Seguro? ¿Y qué pasa? Nada, nada. ¿Es una fiesta mandingo? No. Porque yo quiero un poco de tortura, ¿eh? ¿Keisha? ¡Oh, demonios! ¿Nena? ¡Oh, por Dios! ¿Qué hiciste? Te hice un favor. ¡Ay, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Rosa! Solo quería mi último cheque. Oh, ¡le disparaste a la señora de la limpieza! ¡Mira a su ex de limpieza! ¡La bruja no puede estar asustándome así! No se lo vas a decir a nadie, ¿verdad? Tengo libertad condicional. ¡Rápido, está aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Ya la tenemos! ¡Bebé! ¡Padre, haga algo! ¡Ese demonio es un monstruo! Sí, los más locos siempre tienen a las mejores perras. ¡El alucinaje fue falso! ¿Qué? ¡Biggie y Tupac! Están vivos. Paul Ryan será el próximo presidente. ¡Ese demonio miente! Bueno, excepto por lo de Tupac, está vivo y va a sacar un nuevo ¿Qué álbum. ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Esto no parece un exorcismo! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¿Es agua bendita? No, es una nueva colonia de Chloe y Lamar. Es unisex. Puedo oler a la mar. ¿Sí? ¡Sujétala! ¡Trepa como el hombre araña! ¡Me tiene! ¡No! Le tengo miedo a la oscuridad. ¿Y por qué tienes tu mano en mis pelotas? Las estoy protegiendo de los espíritus. ¡Quítate! ¡Bobby! ¡Hacia el sótano! ¡Bobby! ¡Oye, Bobby! ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Bobby! ¡Bobby! Está mi hermano. Yo no quiero bajar. ¡Keisha! ¡Miren todas esas marcas extrañas! Keisha estuvo aquí. Ya tiene firma. ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay, Bobby! ¡Tiene a Bobby! De hecho, solo es Bobby orinando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué asco? A ver. ¡Keisha! 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 ¡Keisha, muéstrate! ¿Nena? Vamos, tienes que acercarte. Esto es de nenas. ¿Y esto también? ¿Entonces vamos a ejercitarnos las boobies o qué? Oye, eso me ha hecho suficiente músculo. Mira, Malcolm, uno es blanco y el otro oscuro. Adivina cuál eres tú. ¿Qué demonios? ¿Podemos ir a buscar a mi novia, por favor? Gracias.
¡Quizá! ¡Bobby! ¿Qué demonios haces? Cierra la boca, cierra la boca. ¡Cállate! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué fue eso? ¡Cristo, esa bruja me da miedo! ¡Tire la cámara! ¿Amigos? ¿Quizá? Malcolm, ¿soy yo? Chip, el psíquico. Malcolm, ¿soy yo? Ben, ¡yuhu! Oh, ya encontré la cámara. ¿Y ustedes qué hacen? Esta cosa es real, hijo. Sí. ¿Chip? ¿Por qué estás desnudo? ¿Qué demonios? ¡Oye! Hace mucho calor aquí. Bueno, oh, no. Yo siento. ¿Dónde está Bobby? Encontré mi aparato. ¿Quizá? Nena, ¿estás bien? Déjala sola, no la toques. ¿Por qué? ¡Mírala! Porque es como la bruja del exorcista sentada así en una esquina. Si la tocas, te atacará seguro. No puedo dejarla. ¿Quizá? Nena, vamos a estar bien, ¿de acuerdo? ¡Aléjate de mi hombre, bruja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma un poco de esto! ¡Fuerte! ¡Toma esto, demonio! ¡Ese demonio no podrá contra nosotros! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Por el duro! ¡Duro con ella! Es suficiente. ¿Nena? Creo que ya está bien. ¿Es mi culpa o es la tuya? Es un trato, no estábamos aquí. Lo hicimos todos. Yo asumiré la culpa, yo la asumí. Toma mi mano. ¡Oye, no me toques! ¡Mejor vístete! Noche 21, 22 de agosto de 2012. ¿Hola? Hola, ¿sabes qué? Estos Angry Birds son muy divertidos. Te dije. Me gustan. Mira qué bonita te ves. Ay, ¿esto es solo una cosita que me puse para mi hombre? Ay, dichoso él. Ay, las costillas me duelen. Oh, lo siento. Te dimos tremenda paliza, nena. Solo tratábamos de sacarte el demonio, lo siento. No, yo lo siento por traer esa cosa a tu casa. Nuestra casa. Malcolm, ¿la cámara está encendida? Ay, está bien. Está bien. Oh, sí. Toma esto, y esto, y esto también. ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Me dio un calambre! ¡Ay, no! ¡No me toques! Sí, sí, ya voy. Oh, demonios. ¡Malcolm! Te oí la primera vez. ¡Maldición! ¿Dónde está el fantasma? ¿Y
Ya se fue. ¡Oh, sí, nena! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Y en tu cara! ¡En tu cara! ¿Creíste mudarte a mi casa y matarme? ¿Eh? Está atrás de mí, ¿verdad?